Buenos días, hermanos en Cristo y María. Conmemoramos hoy al santo arzobispo de Milán, Carlos Borromeo, que a finales del siglo XVI, una época similar a la nuestra, trabajó incansablemente por poner en práctica las disposiciones pastorales del Concilio de Trento. De pie, por favor, para recibir al celebrante. Por todos los fieles difuntos y por el día número 2 del novenario de Carlos Juan Acosta, intención de Mirna y familia, también por el eterno descanso de Yeya, de parte de Miguel Ángel, su hijo. También damos gracias al Señor por las elecciones en el día de ayer y pedimos para todo Puerto Rico, la paz. Que Dios nos libre de posibles riñas. Y oramos también por el mundo entero, para que haya siempre en el proceder la paz para todos los hombres y mujeres de buena voluntad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, conserva en tu pueblo el espíritu que infundiste en el obispo San Carlos, para que tu iglesia se renueve sin cesar e identificándose con Cristo, pueda mostrar así a los hombres el rostro de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Queridos hermanos, ya que siempre habéis obedecido, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, seguir actuando vuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios quien activa en ustedes el querer y la actividad para realizar su designio de amor. Cualquier cosa que hagan, sea sin protestas ni discusiones, así serán irreprochables y límpidos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una gente torcida y depravada, entre la cual brillan como lumbreras del mundo, mostrando una razón para vivir. El día de Cristo, eso será una honra para mí, que no he corrido ni me he fatigado en vano. Y aún en el caso de que mi sangre haya de derramarse,
rociando el sacrificio litúrgico que es su fe, yo estoy alegre y me asocio a su alegría. Por su parte, estar alegres y asóciense a la mía. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor, eso buscaré. Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. El Señor es Señor es y tu ley nuestra libertad. Tu palabra, Señor, es la verdad y tu ley nuestra libertad. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo: este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que le ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo ustedes. El que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad de sentarse, queridos hermanos. Ayer hablábamos del banquete y decíamos que el Señor nos espera aquí cada día, que nunca le dejemos plantado. Las exigencias para ese banquete van incrementando. Y hoy, si posamos nuestra mirada en el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, que es uno de los mandamientos, es el primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Escucha, Israel. Y es el que más quebrantamos, es el que más rompemos, y es del mandamiento que la persona menos se confiesa. Óigalo bien, porque el mandamiento no te pregunta si tú lo amas, no.
es que si lo amas sobre todas las cosas, y la gente no se acusa de ese pecado cuando lo rompen, cuando quiebran esa ley, la persona casi nunca se confiesa de ese pecado. Y lo rompemos a cada rato, a cada rato. Llega el momento de la oración o de la limpieza de la casa, ¿qué hago? Limpio la casa y descuido la oración. Hay que venir a misa, dejo a Jesús esperando y me voy a hacer diligencia. Eso es así. Y yo digo, bueno, no sé si seré yo que soy más pecador, y yo lo rompo a cada rato y lo confieso. Pero la gente no sé si que no tiene conciencia de ese primer mandamiento, y es del que menos se confiesa. No se te está preguntando si amas a Dios. Yo lo sé, lo amas, lo amamos y estamos aquí, pero no es suficiente. Es que si lo amas por encima de todo, solo hay que escuchar algunas expresiones como que, ay, tú, a mi hijo, tú eres mi adoración, a mi hijo. Bueno, mamá, que se adora solo a Dios, que no adores a tu hijo. Porque si el Señor te quita a tu hijo, entonces te vas a dar el amor. Es que yo adoro mi casa. ¿Cómo que adoras a tu casa? Solo a Dios adorarás. Que puedas tener cariño, estima, sí, porque, ¿por qué no? Pero elevarlo a la importancia de Dios. Solo Dios, solo Dios y solo Dios. Por eso las exigencias del Evangelio de hoy, de Jesús, son muy radicales. Si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, hermanos, hermanas, incluso a sí mismo, la condición es clara. No puede ser discípulo mío. Y tira un poco más para allá. Quien no cargue su cruz detrás de sí, no puede ser discípulo mío. Y punto. Usted quiere participar de este banquete. Usted quiere la vida eterna. Yo primero y después su santo. Pues que el Señor hoy nos ayude a que amarle con todo el corazón. Y a darme cuenta que este mandamiento lo rompo a cada rato, cuando pongo las cosas del mundo, el afán cotidiano, el amor a la familia, por encima de él. Primero le sirvo a él, le adoro a él, porque él es el primero en todo, y luego yo tendré todo lo demás: familia, casa, amigos. Porque teniéndolo a él lo tengo todo. Pero no así, teniéndolo todo y después le busco a él. A eso a Dios no le gusta. Dios es el principio, el primogénito de su Hijo Jesucristo, es el principio de todo. Así que él, como único Dios, es al que debemos adorar. Y quítese la expresión de la boca, es de que yo te adoro. Usted adore a Dios. No esté adorando a ningún hombre ni a ninguna nadie. Usted adore a Dios. Dios es un Dios celoso. Y teniéndolo a él, pues puedo amar, y desde él puedo amar y servir a todos. Amén. Amén. Aunque marche por la oscuridad, nada he de temer. Que me haces sosegar, tú que me conduces a tu bienestar, tú me has bautizado por tu amor. Aunque marche por la oscuridad, nada.
sea. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de San Carlos, y así como lo hiciste admirable por su servicio pastoral y sus virtudes, concédenos por este sacrificio abundar en buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Carlos Borromeo, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rubén Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala
a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por quienes hemos ofrecido esta Eucaristía y por todos los fieles difuntos cuyo nombre se encuentra a los pies del altar. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Intercambiemos un gesto de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que estés en casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén.
danos un corazón. Padre, que los sacramentos recibidos nos concedan aquella fortaleza de ánimo que hizo al obispo San Carlos, fiel en el desempeño de su ministerio y fervoroso en la práctica de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que a lo largo del día podamos adorar con toda la fuerza del corazón solo a Dios, por encima de todo, y desde Él amar a todas las criaturas y todos los demás, pero Él es el primero, y el que no lo haga no puede ser discípulo de Cristo. Te puedes ir a otro lugar, pero el punto de partida y de llegada siempre es Cristo, siempre es Dios Padre, siempre, y después su Santo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y vamos, antes de decir que vayan en paz, a hacer el pequeñito responso. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que brille para ellos. Queridos hermanos, al paraíso los lleven los ángeles. A su llegada los reciban los mártires y los introduzcan en la ciudad santa de Jerusalén. El coro de los ángeles los reciba y junto con Lázaro, pobre en esta vida, tengan el descanso eterno. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. Quien cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Señor Dios, concedes el perdón de los pecados a nuestros hermanos. Y también quiere la salvación de todos los hombres, por intercesión de Santa María la Virgen y de todos los santos. Concede a nuestros hermanos, familiares y bienhechores que han salido ya de este mundo a alcanzar la eterna bienaventuranza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y que brille para ellos la luz perpetua y que descansen en paz. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.